La hija de Peribón de San Isidro eres hija de Fino Fino. André Felipe Rojas, contador. Tiene registro certificado de Azucaba, 54 meses de edad, su color al azar. Es una hija de Peribón de San Isidro, en espiga de Pino Pino. Su abuelo materno fue Cacán II, criador y propietario R. Arenas y Compañía. Ejemplar que se encuentra en el Gran Normandía, en Río Negro, Antioquia. Andrés Felipe Rojas es su montador. Número 3, Compañía de la Plata. Y Cavaquín nos está invitando del 6 al 8 de octubre a la Grande del Eje Cafetero, la Grado A, Armenia, Grado A, capital del departamento del Quindío. 6 al 8 de octubre, la Gran Grado A de Cavaquín. Somos todos.
una yegua que le hace ventaja a la yegua anterior en la potencia y en la rapidez, en la reunión, una yegua de un muy buen braceo para el paso fino colombiano, una yegua que trabaja de forma natural, una yegua suave. Cuando la vemos por detrás, se dan unos puntos bastante importantes frente a la yegua que va a quedar por delante de ella. Ahora está yegua número 3 en la cinta roja del segundo puesto. La yegua número 6, indudablemente, a nuestro juicio y con unanimidad, la yegua que hace la mejor presentación en esta competencia, analizando el conjunto de la yegua con sus condiciones de arreglo, por su estabilidad en la cabeza, en la embocadura, por la suavidad, por la claridad y la forma como empareja las batidas tanto con sus posteriores como con sus anteriores. La yegua clara, de muy buena prueba individual, con mucho gusto para la yegua número 6 en la cinta azul de primer puesto. Sí, azul, el primer puesto para el blanco en el número 6, Antagónica de Villa del Suroeste, la hija de Dulce Sueño de Lusitania, Pícara de Paz de Villa del Suroeste, abuelo materno, Éxtasis, propiedad de Querero la Ilusión, representada por Alex Cano Ocampo, cinta roja de segundo puesto para Compañía de la Plata, la hija de Primo de San Isidro, Espiga de Pino Pino, abuelo materno, Guayacán Segundo, propiedad de R. Arenas y Compañía, representado por André Felipe Rojas, cinta amarilla del tercer puesto para Tormenta de la Virginia, la hija de Tormento de la Virginia, Rumorosa de la Virginia, abuelo materno, Dulce Sueño de Lusitania, propiedad del Criadero de la Virginia, representada por Nicolás Atahualpa, cinta verde de cuarto puesto para Reina del Sur de la Vitrina, la hija de Capo de la Vitrina, Roquerita de la Vitrina, abuelo materno, Paisano de la Cimarrona, propiedad del Criadero La Vitrina, representada por los Eduardo Trujillo, y cinta blanca de quinto puesto para Amor Perfecto de Paz de Villa del Suroeste, la hija de Patrimonio de Noche, Pícara de Paz de Villa del Suroeste, abuelo materno, Éxtasis, propiedad de Sofía Yepes Vázquez, representada por Víctor Rodríguez Carne. Los ejemplares antagónicas de Villa del Suroeste y Compañía de la Plata adquiere el derecho a participar en el gran campeonato de las yeguas del Paso Fino colombiano. Cúcuta nos espera 8 al 10 de septiembre. Cúcuta nos espera 8 al 10 de septiembre en la Copa, primera fase de la Copa de los Santanderes. Señoras y señores, próxima competencia es patrocinada por Natural Veterinary, suplementación inteligente, Natural Grow, crecimiento y desarrollo, Natural Power, energía y masa muscular, Natural Controflex, articulaciones.